Le voy a llevar a temas de actualidad, la situación de la Araucanía, de la macrozona sur, a pesar de que ocurrió la región del Biobío, ¿no? El gobierno ayer fue cuestionado por tardar horas en referirse a los hechos ocurridos en Cañete. Luego, de forma errónea, el gobierno y la fiscalía informaron de 2 personas muertas y 3 personas. Y 3 heridas, y luego enfrentamiento entre carabineros y personal de la Armada de Comuneros que querían bloquear rutas y otras que efectuó un allanamiento con disparo y porte de armas. De hecho, nosotros comenzamos ayer hablando con el gobernador de la región y teníamos esta incerteza sobre la cantidad de muertos. De hecho, todavía no había claridad, y al parecer todavía no hay claridad del todo si las personas que llegaron a los centros asistenciales tenían que ver con lo que oficialmente se había dicho, que había sido un enfrentamiento. Bueno, ¿qué le parece, por un lado, este error de desinformación en un tema tan sensible como es lo que ocurre en la llamada Macrozona Sur y el hecho mismo de un incidente con un muerto? Yo creo que eso da, Eduardo, da pie para pensar en que no hay una situación que esté bajo control. Y junto con eso también señalar en que por lo menos nosotros condenamos sin matices los hechos de violencia. No tiene justificación. No van a resolver ningún conflicto el que aquí se escale la violencia. Y lo hemos dicho reiteradamente. Los problemas complejos no tienen soluciones simples. Y el gobierno insiste en un camino que tiene un solo destino, que es el fracaso. Estos hechos tienen que ser investigados con celeridad, a fondo. Deben clarificarse si es que hay espacios de dudas, como ustedes también lo han planteado. Y tenemos que ser capaces de conocer cuáles fueron los autores, las motivaciones, las características por las cuales sucedieron estos acontecimientos. Yo al menos tengo una convicción y que lo he planteado durante no solo esta campaña, sino que a lo largo de nuestra actividad política. Yo fui dirigente estudiantil en plena dictadura, y siempre he sido una persona contraria a la violencia. Nosotros queremos paz, no más violencia. Entonces, un buen gobierno lo que tiene que hacer es separar los temas que hoy día se viven en la macrozona sur y que son parte de los delitos comunes, la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera, el robo de ganado, y lo que son las legítimas reivindicaciones ancestrales de los pueblos que han sido durante años maltratados por el Estado de Chile. Entonces, ahora, senadora, ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque condenar la violencia ya es como el desde lo mínimo que se le pide a cualquier figura pública que condene la violencia, venga donde venga. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque siempre se dice, hay que separar las cosas, asumiendo que están mezcladas siempre las demandas legítimas de los pueblos originarios y los hechos de violencia, de narcotráfico o de terrorismo, como tildan algunos en la zona. La cuestión es que tenemos gente viviendo en la región que está muerta de miedo día a día, donde hay inseguridad, donde un día descarrilan un tren, al otro día atacan y hay personas civiles que iban pasando por ahí y pueden resultar lesionados. Pero Eduardo, el grave atentado a un tren de carga ocurrió en la madrugada del día martes, se sumó todos los incidentes, los enfrentamientos que tú has relatado al comienzo, ocurren durante este periodo, en donde tenemos más de 2.000 efectivos militares en la zona, en donde hay un estado de excepción constitucional. Entonces, creo que eso también pone en un contexto en que escalar la violencia no genera soluciones. Pero por eso le pregunto, pero ok, si dar un estado de excepción constitucional a la zona, a su juicio, no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sentarse a conversar, porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Yo creo que no sería en ese sentido un poco esquina de no reconocer que han habido esfuerzos, porque yo creo que el exministro de Desarrollo Social, hoy día ministro de Obras Públicas, hizo un esfuerzo en este gobierno, si uno pudiera recordar en la Araucanía. En la Araucanía, sí. Pero aquí lo que se requiere es un nuevo pacto político, social, que tal vez uno podría decir que tenga como las características de lo que fue el Acuerdo Nuevo Imperial del año 89, un nuevo pacto político con la voluntad de poder cumplirlo a fondo. Eso ayuda a disminuir las tensiones en un territorio en donde las demandas indígenas son de larga data. Entonces, si usted es la presidenta, en términos concretos, y se instala a conversar, ¿qué propone? ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales usted va a llegar a conversar ahí? Mira, nosotros lo hemos señalado públicamente, y yo lo reitero en tu programa.
Aquí lo que corresponde es establecer un espacio amplio de diálogo, sin vetos, sin exclusiones. Y la diferencia tal vez es que para nosotros no va a ser una tarea que le encomendemos a otros, sino que podamos encabezar directamente. Porque nos parece que hoy día, mientras dialogamos, nadie muere. Ese es un hecho muy, muy cierto. Y nosotros tenemos que ser capaces de separar lo que son las legítimas reivindicaciones de reconocimiento, de restitución, de resignificación de nuestros pueblos, con lo que son delitos comunes. Y los delitos comunes hay que combatirlos con todo el rigor de la ley en nuestro país. Entonces, lo que ocurre es que yo creo que uno no puede desconocer en que hay grupos, hay organizaciones indígenas que ya no confían en la institucionalidad ni en las promesas del gobierno, porque ha pasado de esta etapa de querer confiar, escuchar, pero no se han atendido su respuesta y sienten que el único camino que les pueda quedar es el camino de una confrontación, una situación que, insisto, genera más violencia. ¿Y cómo lo haría? A eso iba, en el fondo. ¿Cómo hace usted? Pero ¿cómo hace usted, haría usted como Presidenta de la República para conversar con aquellos sectores más radicalizados? Ni siquiera estoy hablando con aquellos que están dedicados directamente al tráfico de drogas, que la hay, sino que con aquellos sectores de la reivindicación. No, pero si el tráfico de drogas hay que combatirlo como hay que por combatir el narcotráfico. Sí, por eso le digo. Eso no tiene nada que ver con por el supuesto, problema del Estado. Estoy marcando una línea. La delincuencia está en un lado y hay herramientas para combatir la delincuencia, pero dentro de los grupos de reivindicación ancestral mapuche hay grupos que están radicalizados. ¿Cómo se siente usted a conversar con ellos? Bueno, nosotros hemos señalado que en esta conversación tienen que estar todos involucrados y nosotros no va a haber exclusión. Obviamente que tenemos que ser capaces de invitar a todas las organizaciones mapuche y no mapuche en este proceso. Yo creo que, a diferencia tal vez de otros y otras mandatarias, nosotros también tenemos un peso ancestral sobre nuestros hombros. Y eso nos obliga a entender en que es el diálogo el único camino posible para poder resolver las demandas que están aún pendientes entre el Estado de Chile y nuestro pueblo originario. Hoy en un punto de prensa, dado La Moneda, el presidente Sebastián Piñera culpó por la pérdida de vida de los heridos ocurridos en el último tiempo, incluida los hechos de ayer en la macrozona sur, a organizaciones de crimen organizado. ¿Coincide usted en el diagnóstico del presidente? Bueno, mire, es que si hay crimen organizado, este crimen organizado no está, o los temas de narcotráfico no están solo presentes, lamentablemente, en la macrozona sur, en la región de la Araucanía, o en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, también en otras poblaciones de acá, de la región metropolitana. Entonces, yo creo que aquí el combate al narcotráfico es algo que efectivamente se le ha ido de las manos a este gobierno, y nosotros tenemos que ser capaces de poder separar adecuadamente lo que son lo que es el problema político de reivindicación de los pueblos, que por cierto en nada avala una situación de violencia. Y nosotros tenemos que ser capaces, a partir del diálogo, de establecer un camino que nos permita aislar también aquellos sectores que, a pesar de todos los esfuerzos de diálogo que podamos hacer, no van a creer en este proceso. Nosotros tenemos que ser capaces, como única salida, de buscar a través del diálogo una alternativa. Eso es lo que nos va a permitir romper la situación que hoy día, como hemos estado viendo, es una espiral de violencia. Sabemos dónde parte y no sabemos dónde termina. En una eventual administración suya, senadora Proboste, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para establecer ese diálogo? Porque el diálogo habla de la restitución de tierras, habla de la salida de las forestales. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a avanzar? El abuso, la desigualdad, el no reconocimiento a la diversidad cultural de Chile no se soluciona con un mayor contingente de militares, sino se soluciona con diálogos, con propuestas que hagan posible estos acuerdos. Y lo que nosotros hemos planteado en nuestro programa, en donde el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos en el proceso constitucional, el hacer de Chile verdaderamente un Estado plurinacional, pero no solo declaración, sino de verdad un reconocimiento, como lo han hecho países que han alcanzado niveles de desarrollo y de resignificación de sus pueblos. Genuino, un diálogo y un reconocimiento genuino en este proceso. ¿Usted avanzaría
en términos de sacar a las forestales de la zona? Mira, yo he estado en la Araucanía, no solo ahora en mi condición de candidata, que por cierto he estado en varias oportunidades, he estado con comunidades. Mi primera actividad fue con la comunidad en Loncoche, he estado en comunidades en Curarrehue, he estado, de hecho he alojado en la zona. Y cuando conversamos, yo diría que uno no es que el problema sean necesariamente las forestales. Yo creo que aquí hay una relación, el que no está resuelta en el territorio. Pero creo que eso no es necesariamente el problema que hoy día uno logra evidenciar en las conversaciones con las comunidades. Por eso que nosotros además, Eduardo, hemos señalado en nuestro programa que vamos a entregar la administración preferente de nuestros parques nacionales a las comunidades indígenas, porque reconocemos en que además está en nuestra cosmovisión el cuidado, la protección a la biodiversidad y que hoy día se despliegan distintas y diversas actividades a lo largo de todo el país, pero ya que estamos hablando de macrozona, de la macrozona sur, también en esa zona. Le pregunto entonces, desde el otro lado.